un video más al canal de Yesling, me lo he guardado. Pues aquí estamos a dar otra ayuda. ¿Qué? Y bueno, aquí seguimos. En la misma aldea. Ajá, en el mismo lugar. Sí, bienvenidos a otro video más. Vamos a pasar. Aquí también ya grabamos una vez, pero hace tiempo. Buenas. Vamos a volver a conectar aquí. Ay, aquí hay mora, pa. A los suscriptores nuevos, que la, aquí en esta ocasión a Doña Tila no la habíamos venido a ver desde los primeros videos que grabamos. Desde que comenzamos. Ella fue el segundo video. Ella fue la, pero... aquí, como le digo, ella fue de los primeros casos que entendimos a darle la primera bolsa de víveres. Ajá. Y desde ese tiempo no habíamos venido. Aunque a ella sí. Viene, mandó una vez una. Tres personas. Ajá. Ahí así tres personas le enviaron, pero desde esa vez ya no habíamos vuelto a venir. Vamos, entonces vamos a entrar. Entonces ahorita vamos para la orbe. ¿Vamos a la lechucha? ¿Vamos a la lechucha? No. Buenas. Permiso. Ahorita vamos a subir. Buenas tardes. Ya no habíamos venido. Yo ya me a dejarle una bolsa de víveres venimos, porque hace días que no veníamos, entonces por eso. ¿Ahí se ve bien? ¿Cómo está, doña Tila? ¿Cómo ha estado? Atiende, la misma cosa, como acá tiene la luz en el mediodía, toda la familia, ya sopa aquí ayer. Ay, Dios. Con los de familia, tiene la ropa, ya come. Ya teníamos como 4 meses que no veníamos, ¿va? Ay, con su papá, ¿quiere poner yo? De las primeras ayudas que le trajimos, sí. Que ya no habíamos venido. No, ya no habían venido, desde que trajo, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es como las ayudas, pues habían. Ah, pues, cuando hay ayudas, uno viene, pero uno no habían mandado. Sí. Ajá. Pero ahorita le pedimos ahí una bendición de víveres. ¿Sí? Se lo vamos a sacar. Ya estoy al negocio, sí. Que con esto se ayuda bastante, doña Tila. Con esto se ayuda bastante. Ah, bien, primero Dios. Ella, sí. Ella no escucha acá. ¿Sí? Ajá, ella no escucha. Sí, ella es poco lo que escucha. Ajá. Sí. Por eso ya cuando me acerco a ella yo le hablo duro, porque ella no escucha. Es que anda alegriando, llegas del monte. ¿De quién es el niño? ¿De quién es? De la Maricruz. ¿Aquí está hoy, Marta? No, es que ya está en Guatemala. Ah, ¿y el niño? Y miren, ahí están sacando todo. Llama al niño, Rafa. Rafa, llama al niño. Miren, aquí está bien fresco. ¿Yesli? Ahí está la. Ahí está la que le trajimos. Ahí siempre el mismo, ¿verdad? Él le mandó para ella. Hay personas que le toman a precio porque me dicen doña Domitila no le llevaba ayuda. Y por eso le mandaron ahorita. Siéntese. Es viuda ella. Ajá. Y me dice él, ¿verdad? Yo estaba pues sintonizado con él porque como te contaba yo, ¿va? Que estaba pensando en ella. Estaba pensando en ella, venir dejando ayuda de las ayudas que yo tengo al azar. Y él cabalito en la noche me llama y me dice, Luz, aquí de usted a esa persona me le han mandado ayuda. Y cabal. Mi papá también es de la misma familia conmigo. Sí, somos familia. Sí. Entonces también yo le voy a entregar a ella 100 quetzales de perfecto lorente. También, ah, también él. Sí, porque como dejé la otra ayuda de otra persona, entonces igual ese estaba al azar. Entonces no le hemos entregado la ayuda de él. Mire, también le voy a entregar 100 quetzales de otro muchacho que envió otra ayuda. Él se llama Perfecto Lorenzo. Lorenzo se llama él. Ah, Lorenzo, ¿no? Sí, mire. Ay, yo me lo pago. Dele la gracia ahí usted si quiere. Vale. Ahí. Vale. Ahí después, ahí quédese, ¿no? Quédese. Solo dígale gracias. Gracias por la ayuda que me mandó, gracias a Dios. Sí, sí. Ay, le ruego mucho por usted, que Dios me lo acompañe donde quiera que esté.
Y ahí por los víveres al otro muchacho. Ajá, que también por eso que le envió el otro muchacho. Porque esto fue otro. Ajá, ¿quién? ¿Cómo se llama él? Will Montoya, sí. Ah. Ahí le puedes decir gracias por los víveres al otro, mira. Will Montoya se llama él. Will Montoya. Ah, Will Montoya. Ajá, ahí algo que le quiera decir. Sí, aquí él lo va a ver. Vale. Gracias, tío. Entonces, gracias, gracias al Señor por la ayuda que me han traído. Sí. Gracias. Ay, disculpen, mi gente, tal vez agradezco mucho. Sí, ella casi no escucha, sí. Por eso a veces ella se queda calladita, ¿verdad? Ella es como un bebé. Ajá, pero lo importante es que ella se pone muy feliz porque aquí, como dicen, se pasa de los que trabajan en el día. Ella tiene su hijo, pero igual algunos ya están casados. Ellos ya velan por su familia, pues. Ajá, y solo son dos los que tiene, pero... O sea, aquí trabajan nada más. Ajá, aquí. En la tierra. Sí, en la tierra. Y yo recuerdo a ella que ella, cuando su esposo estaba vivo, él vendía verdura. Vendía verdura, ¿verdad? Mm. Domingo. Sí, domingo. Sí, vendía verdura. Doña ¿Domingo se llamaba? Sí. Domingo. No, domingo. Mingo, le decía. Pero se llama Domingo o Don. Se le dice Domingo. Ajá, porque ese es un señor ya. ¿Pero él se llama Mingo o Domingo? Mingo se llamaba su esposo. Sí. ¿O Domingo? Domingo decía la gente. Ah, ¿viste? Mingo. Se llama Mingo. Ah. Yo pensé que ella era sábado. Mejor chana que Juana. La cosa que entiende que se llama Mingo. Ella es sábado. Ella tiene años de ser viuda, igual que doña Delfina. Sí. Y gracias, Will, por acordarse. Ay, discúlpeme que siempre me va. Es que no le iba a decir el muchacho porque va a dejar que cualquier persona es. Sí, hoy usted es único. Y él es único, que él siempre está pendiente de lo que andan vendiendo en las calles. Porque él es el que manda siempre la gente para que andan vendiendo en las calles. Yeah. De lo que venden así cosas ambulantes. Uh-huh. Y él siempre está ahí viendo en qué apoyarlo, ¿no? Y le agradecemos mucho. Y también pedirle de favor que siempre que vean nuestros videos, le den like, lo compartan, le den que vean los anuncios, ¿va? Sí, para que nos ayude. Porque últimamente hemos bajado de vista, entonces que estos casos no se queden así bajitos, va, para que la demás gente lo siga viendo, porque ya estos son como nuevos videos, porque a ella ya la gente ahorita que tenemos ya no las miran. No las conocen, porque a ella desde el principio fue que empezamos con ella, cuando teníamos hasta mil suscriptores. Sí, 2000. Cuando teníamos 3000 fue que no, porque nos acordamos que en ese video creo que hablamos de esas camisetas, costándonos aquí. No. Ah, vamos a ver, pero... Casos. Sí, fue el segundo. ¿Primero? El primero, fue con la primera bolsa solidaria, ella fue la primera y doña Delfina fue el segundo. Y la señora que vi por la colonia. Ajá, ellas fueron. Ellas fueron las primeras. Entonces ahí, ¿cuántos? Allá afuera lo vamos a tener otra, solo aquí. Bueno, entonces, muchas gracias por ver nuestro video siempre. Melissa, danse aquí para que no nos... Sola que haga ella. Es que yo le digo a las niñas que se hacen atrás de cámara, como que, ¿para qué andan conmigo entonces? Para dormir. Yo ando para grabar. Dice que me sale mejor andar sola porque con ella es solo gastando ando. Sí. Así es la vida, ¿verdad? Por eso tienen hijos, pues. Va, pues, se van a despedir. Entonces, muchas gracias por ver este video y... Sí, vamos a venir a ti. Entonces ya nos vamos, mi gente. Mira qué whiskilaje ahí, Yeli, mira allá. Ajá. Dígale para echarle unos frijoles. Ay, Yeli, mira, Kaylee. Miren, gente, qué bendición. Para echarle unos frijolitos, miren. Para echar los frijolations. Allá, mira, hay un palo allá arriba, mira, allá ve. Allá. Y hay uno bajito, ¿ves? Te dice que me regalaron. Es que no se ve bien. Ay. Dele va. Bueno, entonces ya hoy terminamos por hoy. Adiós. Sí, la vamos a ir a traer. Bueno, gente, espero que les guste este video. Hasta la próxima. Adiós. Síganse suscribiendo. Díganme que me den like. Denle like y suscríbanse y miren los anuncios. Y compartan. Adiós, mi gente, los queremos mucho. Dios les bendiga a cada uno y bendiciones.